En 1973, sin duda alguna, realiza uno de los personajes que más marcaría su carrera a nivel internacional, ya que fue Doña Eduviges Fajardo, o mejor conocida como la Loca de la Escalera. El 3 de noviembre de 1982 dio paso a un proyecto de radio que se conoce como La Mujer Actual, conducido por Janet. El 3 de noviembre del 2007 el programa de Janet cumplió 25 años de transmisión ininterrumpida. Actualmente se dedica en gran medida a este programa de radio, que sin duda alguna tienen grandes colaboradores como mi amiga María Esther Martínez Herosa y colaboran en dicha emisión. También lo recordamos por haber participado en la película de Siempre en Domingo con Raúl Velasco y en programas como El Teletón, Estrella de los 80s, Juguemos a Cantar, Hogar, Dulce Hogar y en películas como Las Aventuras de las Hermanas Equi, Los Forajidos y Atrás de las Nubes. Actualmente es una de las mujeres con mayor credibilidad en el mundo de la radio, con uno de los programas más importantes que tiene Grupo Fórmula. Definitivamente es uno de los personajes más importantes de la radio mexicana. Ahí está, como luce en la actualidad, Janet Arceo.